¡Espérate! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡No seas gandalla! ¡Espérate! ¡No, no, no, no! ¡Escúpeme! ¡Escúpeme! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¡Nada de eso! Ah, como ya es viernes, ¿verdad? ¡No, ya, ya mejor! Ay. Ve con tu santa cachucha. Ándale, órale. ¿Qué tal, tripucuates y tripucuatas? Bienvenidos a un viaje más aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Gracias a Dios es viernes, ¿verdad? Para descansar, para estar más relajados y bueno, para empezar con el pie derecho. De verdad, me da mucho gusto saludarles a nombre de todo el equipo de la nave de Tic Tac. Gracias nuevamente a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que hace posible este viaje y estar en sintonía con cada uno de ustedes, tripucuates y tripucuatas. Soy su amigo el Capitán Miguel Tic Tac y los... ¡Ay, ya me agitó! Ya me quedé sin... como globo desinflado. Bueno, pero nos vamos a poner las pilas porque es viernes para agarrar fuerza. ¿Y qué te parece, tripucuate y tripucuata, si empiezas a interactuar con nosotros y empiezas a mandarnos mensajes, a interactuar, a compartir y bueno, a enlazarte con nosotros vía telefónica? ¿Qué te parece? Y pues bueno, te voy a invitar porque en estos momentos estamos compartiendo en nuestra página en Facebook como La Nave de Tic Tac. También estamos transmitiendo en vivo y en directo en nuestra página en Facebook Live como Cor TV. Y también te invito a que visites y que nos sigas en nuestro canal de YouTube como Cor TV Oaxaca, nuestro sitio web www.lanavedetictac.com y nuestro Twitter para que nos sigas, @lanavedetictac. En Instagram nos contactas como Capitán Tic Tac y te invito a que nos mandes en este momento un correo electrónico, el cual es capitán@lanavedetictac.com. También nos puedes mandar mensajes de texto o la aplicación de WhatsApp al 951-134-8128. Puedes hacerlos por las dos vías, WhatsApp o mensaje de texto y, ¿qué se me olvida? Ah, el teléfono de cabina, claro, por supuesto, 501-6230. Y te pregunto, ¿ya te sabes la dirección de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión? Bueno, te invito a que nos escribas, nos hagas una carta y tomes nota de la siguiente dirección. Manuel Gómez Morín, número 116, Colonia Santa Cruz, en San Jacinto, Amilpas, Oaxaca. Código postal 68285. Tripucuate y tripucuata, de verdad, este fin de semana vienen cosas bien interesantes. Mañana sábado, hay una carrera a las 8 de la mañana en la ciclopista. Ya les iba a decir que en el bosque, no, es en la ciclopista de... el Tequio, donde vamos a correr 5 kilómetros para ayudar a estas mujeres que están en tratamiento y están pues luchando contra el cáncer. Así que mañana sábado te invitamos a ti y a toda tu familia que nos acompañes. Vamos a correr 5 kilómetros para apoyar en los tratamientos para el cáncer de mama. Así que ojalá que nos puedas acompañar. Y también hoy en este viaje, en este programa en especial, les tengo que dar una súper noticia. Bueno, ayer se los comentaba, pero hoy nuevamente les voy a platicar de esta gran hazaña que vamos a empezar este próximo y que vamos a tener este próximo 11 de noviembre. Ojalá que muchos compañeros de nuestro equipo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión se sumen a este sueño. Pero bueno, mientras tanto, vámonos con caricaturas. Llega Roncho, el perro malapata, y enseguida regresamos. ¡Vamos! Estamos de vuelta aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Saludos para Jaime Darío
Que se pone en contacto con nosotros a través de nuestra página. Muchísimas gracias. También un saludo muy especial para Ulises Sánchez, que dice: no me pierdo la aventura de la nave de Tic Tac. Muchísimas gracias. Para Abraham Sadot Castellanos también le mandamos un saludo con mucho afecto y mucho cariño. Gracias, gracias por estar en contacto con nosotros en la nave de Tic Tac. Tripucuates y tripucuatas, hoy abrimos un hashtag que es Niños y Niñas Héroes. ¿A qué me refiero? La pregunta es, ¿qué haces por las niñas y los niños? Así que vamos a hacer esta respuesta. Vamos a dar una respuesta. ¿Qué haces por las niñas y los niños? Tú como niña, niño, como tripucuate y tripucuatas, ¿qué haces por otras niñas y por otros niños? Así que te invito a que reflexionemos y que empieces a participar con nosotros. Recuerda nuestro celuloide, el 951-134-8128. El hashtag es Niñas y Niños Héroes. Y hablando de niñas y de niños héroes, me da mucho gusto saludar a nuestra doctora de cabecera, la doctora Mónica Ortiz Rodríguez, que está aquí con nosotros. Doctora Moni, qué gusto. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto tenerla. Gracias. Fin de semana, viernes, rico. Oiga, hay algo bien interesante. Usted ya me sigue en las redes sociales, está muy al pendiente y estamos precisamente haciendo cosas por las niñas y los niños. Y hoy quiero que me dé recomendaciones porque hoy en particular quiero anunciarlo más fuerte de que se acerca un medio maratón. Se acerca un medio maratón, es el de Acrimex, se acerca, son 21 kilómetros, pero las llamadas de niñas y de niños que no tienen quimio, que no tienen unidades de sangre, plaquetas, son muchísimas. Entonces, son muchos niños. Muchas niñas. Desafortunadamente, también yo recibí la noticia en el transcurso de la semana, día miércoles, que alguna persona me estaba pidiendo y me estaba solicitando el apoyo para un jovencito que estaba de 14 años, que estaba en el hospital de la niñez, okay, y que desafortunadamente falleció de cáncer. Ups. Fue un diagnóstico muy tardío. La mamá está en las mismas condiciones, wow, batallando por su vida. Entonces, es lamentable. Es lamentable que sí, no podamos nosotros compartir a veces unidades de sangre, plaquetas. Donar vida. Donar o apoyar. Entonces, es importantísimo hacerlo. Tenemos que tomar conciencia que es importante el diagnóstico y para ese diagnóstico, pues en los primeros síntomas, sí, empezar a acudir para que nosotros podamos detectar y ver la posibilidad de que ese niño pues no pierda esta batalla. Claro. Entonces es importante checarse, es importante que hagamos conciencia y que en medida de lo que nosotros tengamos, también tener que dar. Así es. Y hablando de esto, de estas necesidades, se me vino a la mente hacer algo. Claro. Dije, no, el dinero no nos alcanza, pero lo que sí nos alcanza es hacer algo y demostrar. Estoy invitando a 21 personas para que se sumen a este medio maratón. Yo me voy a dar la tarea de correrlo. Son 21 kilómetros, salimos de la Alameda de León y terminamos en Zaachila, pero aquí lo importante es juntar 21 mil pesos, cada kilómetro lo vamos a vender en mil pesos, claro, y el dinero que juntemos vamos a comprar precisamente unidades de sangre, plaquetas, ¿no? Y también quimios o tratamientos, todo va a ser así. Claro. Entonces, cuando llegue una niña, un niño y me digan, oiga, necesito donadores o necesito tantas unidades, pues nosotros ya vamos a tener ahí cierta cantidad de unidades para que ellos puedan tomarlas, ¿no? Sí, aquí lo que no sabemos a veces es que cuando nos toca estar de la otra parte, no tenemos o tratamos de buscar las unidades por alguna cirugía que se realice o porque necesita en ese momento nuestro familiar las unidades de sangre, es difícil conseguirlas. Así es. Y son sumamente caras. Y a veces las plaquetas, pues no se necesita de uno, dos, tres donadores para poder adquirir la cantidad que se requiere. Entonces a veces requerimos de más candidatos y a veces llevamos a ciertos familiares y resulta que algunos son candidatos y algunos no. Entonces empezamos a rechazar y resulta que de 10, 2 o 1 son los que pueden donar. Sí, que son candidatos. Esa es otra realidad. Y pues bueno, nos estamos sumando a esto.
vamos a correr este próximo 11 de noviembre 21 kilómetros. Que ya lo ha hecho anteriormente. Ya, este es va a ser mi segundo medio maratón. Corredor con causa, entonces sí. Vamos a hacer un corredor con causa. Pero doctora, ¿qué recomendaciones me hace a mí, por ejemplo, en ese sentido, para que pueda rendir en una carrera, ¿no? Claro. Y también para todas las niñas, todos los niños, los jóvenes, todos los adultos también, ¿cómo nos podemos preparar? Una buena alimentación. Buena alimentación. Eso va a ser indispensable, okay. ¿Sí? Que sea una rica buena alimentación. ¿En qué? Bueno, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, depende. ¿Qué okay. Si te ejercitas mucho, quizás necesites más proteína. Más proteína, ¿sí? Okay. Pero si no eres un corredor que necesite o que ese sea tu fuerte, entonces a veces no es necesario darte la proteína. Aquí tendríamos que checarlo con el nutriólogo dependiendo de qué tantas actividades realizas o no. Okay. Y si ya eres un profesional corriendo, entonces sí necesitamos algunos otros suplementos. Claro. Pero si no, lo vamos a ir adecuando de acuerdo a cada necesidad. Pero con una buena alimentación, una buena suplementación, que no debemos de dejarla de lado, las vitaminas, los minerales, claro, los antioxidantes, van a ser importantes. Bien. Ahora también el hecho de que estés, pues tengas la preparación, porque si a mí me dicen vas a correr 21 kilómetros, pues no llego ni al primero, ¿sí? Entonces aquí creo que hay que tener la condición física para poder realizarlo, que el capitán la tiene, ¿eh? Ahí vamos. La verdad, usted sabe que cuando sí. regresé de Canadá venía con unos kilitos de más, pero pues ahorita ya empezamos, ya regresamos. Sí, sí. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de correr la carrera del Día del Médico, que fueron 6 kilómetros y tantos. Anteriormente también le quiero compartir, doctora, esta subida de Nezahualcóyotl hasta la Escuela de Medicina me costaba mucho trabajo. Esta vez que la corrí fue fácil. Fue más llevadero. Más llevadero, más de disfrute, más de ganes, más de gozar. Sí, ¿no? Es que no, no es una pendiente muy pronunciada. Así es. Pero sí está empinadita, entonces ahí es donde también el gasto energético y sobre todo la frecuencia cardíaca se incrementa un poquito. Así por es. El esfuerzo que se realiza. Y pero sí la llegamos, luego de ahí terminamos los 6 y tantos kilómetros y me fui al Tule a correr otro, ¿sí? Entonces sí me aguanté los 11 kilómetros, digo, bueno, ¿qué faltan? 10 más. Ya no es nada. Exacto. Si aguanté 11, si llegué por lo menos a los 11, digo, no. Pero sí, hay que estar entrenando también, como dice, hay que comer bien, hay que dormir bien, y esto es lo importante, ¿no? Y invitándolos a todos, y también invitándolos porque, y agradecerles a todos, desde luego, que estén ya se están sumando, ¿no? Ya se están sumando, llevamos 7 kilómetros ¿sí? hasta el día de hoy, todavía faltan algunos. Pero yo creo que vamos a llegar porque el objetivo es... Es una causa muy noble. Es una causa, de verdad, vuelvo. Y además agradecerle a todos nuestros amigos que se han sumado también a nuestra causa y que nos apoyan, claro, ¿no? Y que saben que ese dinero va a llegar al objetivo. Yo les había comentado y les había platicado anteriormente que, bueno, soy un sobreviviente al cáncer. Creo que mi corazón no me daría como para estar agarrando este dinero para hacer otra cosa. La verdad, no tendría yo, ese tipo de sangre para hacer una acción. Ya así. Lo vivió, ya sabe el proceso, ya sabe que el estado anímico así, depende claro. mucho, entonces, a correr con causa así es. Y a buscar y podamos sumarnos a todo esto. Así es. Y le digo sinceramente que estoy muy motivado, estoy muy contento, me siento bien. Terminé los 11 kilómetros que fueron en esta distancia muy, muy tranquilo, muy relajado, no hubo dolor, con gusto. Claro. Y la disfruté, la verdad no se me hizo pesado. Me dio mucho gusto correr con médicos también, que ellos mismos terminando la carrera dijeron, ya voy a dejar el cigarro, ya voy a dejar de consumir el refresco oscuro. Y le digo, me volteo y les digo, pues estaban tardando médicos, ¿no? Porque no, no se tiene que hacer esto, pero bueno, cada quien, pero hacer conciencia. Sí, ¿no? En algún momento se llega a tomar la conciencia de tener que llevar una vida saludable. Eso,
porque la verdad que el cuerpo lo necesita y eso. Y pues bueno, invitar a todos. Y la pregunta también de siempre, ¿qué estás haciendo tú por tu salud? Que nadie va a venir a cuidarte, ¿no, doctora? Claro, es importante que nosotros cuidemos este cuerpo que tenemos ahorita. Sí. Y si no tiene ninguna enfermedad, mucho mejor, claro. Debemos de estar al pendiente de él. Y de si ya sus vacunas, sí. La influenza, vacuna de la influenza ahorita, sí, ¿qué temporada? Es temporada, entonces ahorita con las lluvias, es importante que estén vacunados ya para empezar a crear las defensas. Abrigados. Para cuando ya empecemos la época donde ya se siente un poquito más el frío. Así es. Doctora Mónica, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Capi. A la óptica del centro, luego los invito a toda la gente que nos ve en Tlacolula o municipios conurbados de Tlacolula, vayan, disfrutan una rica nieve y enfrente exactamente de donde están las nieves, ahí está óptica del centro donde los va a atender la doctora Mónica Ortiz, que nos cuida nuestra vista y además nos da apoyo, que es lo más importante. Doctora Moni, muchísimas gracias como siempre. Un gusto tenerla aquí. Y bueno, tripucuates y tripucuatas, vámonos porque tenemos una cápsula aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. ¡Vamos! Hola a todos y todas, soy Xochitl Ortiz Molina, coordinadora de la Bebeteca de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Esta es la tercera edición que la FILO cuenta con un espacio y una programación dedicada a la primera infancia, es decir, a las niñas y niños entre 0 y 6 años. En este espacio, la Bebeteca, les esperamos todos los días de la FILO, en fin de semana, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con sesiones de lectura en familia. Y también este año, Fondo Ventura, en su cartelera mensual, tenía estas actividades para la primera infancia. Ahí tendremos estas sesiones, pero además, en esta ocasión, tendremos algunos espectáculos. El Animalario de Arreola, que es un espectáculo de narración oral escénica para bebés, en honor a uno de nuestros homenajeados en la FILO. Tendremos también Fascinancias, que es un espectáculo poético, y Arroró mi niño, que es un recital para bebés. Las sesiones son totalmente libres. Tenemos acceso en fin de semana desde las 10 de la mañana. Solamente hay que llegar, predisponerse para olvidarse un rato de la rutina y poder vivir la experiencia de la lectura. Tenemos un acervo seleccionado para que ustedes puedan ver cuáles son las preferencias lectoras de sus hijos e hijas. Durante estas sesiones hay diferentes momentos en el que ustedes van a poder explorar el espacio y el acervo. Hay una tallerista que se encarga de hacer la mediación y les va a hacer las lecturas en voz alta, cantar, proponer juegos, etcétera. Pero también hay momentos de exploración libre en los que ustedes van a poder conocer gran parte del acervo que se edita y se publica para la primera infancia. Sus hijas e hijos van a poder, sin ninguna restricción, explorar las canastas con estos libros para morder, para babear, para lanzar, para escuchar. Así que no se lo pierdan. Y bueno, sin más, les esperamos del 20 al 28 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones, la nueva casa de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. En la Bebeteca les esperamos con los libros abiertos. Permítanse vivir la experiencia de la lectura y déjense acariciar con palabras. Hola, ¿cómo están, tribucuates? Capitán Miguel, le mando muchos saludos. Yo soy Rodrigo Hernández y soy el encargado de las actividades de la ludoteca de este año en la FILO, que cumple 38 aniversario. Es muy importante que escuchen toda esta información acerca de esta ludoteca, que este año será la ludoteca bestial. Está dedicada al maestro Juan José Arreola y vamos a tener muchísimas actividades dentro de ella. Vamos a tener un recorrido de actividades que va a culminar con la función de la obra Guardagujas. Va a ser muy divertido y estas actividades van a ser entre 9 y 1 de la tarde durante el 20 al 28 de octubre, que es todo el tiempo que va a durar la Feria del Libro. Debo decirles también que por la tarde vamos a tener actividades de guardería. En la guardería vamos a estar de 4 a 8 de la noche y pues bueno, necesitan sus papás llevar una credencial de lector, llenar un formulario y ahí pueden estar ustedes con nosotros compartiendo y jugando durante una hora. Va a estar muy divertido y los invito, va a ser una experiencia extraordinaria. Acompáñenme. Muchas gracias y pueden los tripucuates y tripucuatas. Oigan, no se les olvide que todos los días aquí en la nave de Tic Tac te recordamos que tenemos que ahorrar. Ahorrar
Y aquí está, el ahorro del día. Hay que ahorrar. Ahí va. El ahorro del día. Y recuerda, tripucuate y tripucuata, ahorrar agua, luz, papel, todo. Todo lo que puedas ahorrar, hay que hacer. Hay que ahorrar y también hay que ahorrar financieramente. Oigan, quiero agradecer rápidamente, si me lo permite, porque en este reto de los 21 kilómetros, en este medio maratón, agradecerle desde luego a Pastelería Gourmet Azul Azul, que fueron nuestro buen amigo Rafa, fue el primer amigo que se suma a esta carrera con causa y el que da el pie. También a una cerveza oaxaqueña que se llama Ocho Regiones, ¿sí? A mi amigo Humberto Contreras también, a Tilapia Oaxaca, a Baco Catering, a un estudio de animación de Puebla que se puso en contacto con nosotros, que por cierto van a hacer la caricatura de la nave de Tic Tac, y les agradezco, ellos me compraron el kilómetro 7 y el 12 también, y al Celdín que me compró el kilómetro 13. Nos falta el kilómetro 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18 y 19. Espero poder muy pronto ya decir quién compra estos kilómetros. Y pues bueno, ya está el jefe de piso dijo, no, capi, yo le entro, no importa que mi quincena se quede con 1,000 pesos, ahí va. Pero bueno, de eso se trata, de hacer cosas de corazón, ¿verdad? Oigan, y me pongo de pie para agradecerle personalmente y me pongo el mandil para saludar a mi buen amigo Rafa. Capitán, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, oye, gracias a ti, ¿no? Yo estoy agradecido. Porque eres el primero que confías en nosotros. No, gracias nada. Al contrario, sabes que nosotros nos sumamos siempre. Muchas gracias. Un acto con causa. Aquí gracias. Estamos, siempre va a estar Pastelería Gourmet. Muchísimas gracias, te agradezco y te espero que en el ahí maratón, vamos a estar. Estés en algún kilómetro, desde luego azul. Echándote porras, no para ponerte el pie, ¿eh? No, echándote porras. Azul, yo sé que Sai va a estar ahí con las bolsitas de agua, porque de ti sí. También te espero eso. Sí, sí, claro que sí, capitán. Pero que nos estén echando porras, porque claro. Que vivamos esto, ¿no? Y que al final voy a invitar a todos ustedes que están creyendo para que estén en la meta. Claro espero, que sí, capitán, ahí vamos a estar. Espero no tardarme mucho, que no estén desesperados, pero sabes que salimos de la Alameda de León y llegamos hasta Sachila. Sachila. Así es, capitán. Entonces, pues por ahí. 21 kilómetros. Nos vas a encontrar varias veces en algún kilómetro por ahí, capitán. Espero, Dios. Creo oye, pero sí. ¿Quién nos vas a regañar el día de hoy? Hoy te voy a regañar, capitán. ¿Qué pasó, Rafa? A ver. Mira, hoy traje, para que... Ahorita que está el clima medio raro. Medio raro, okay. Pero se antoja un cafecito con un pan. Digo, te traje unas regañadas. Ok. Unas campechanas y unos laureles. Órale. Estos panes están horneados en un horno calabacero o de leña, como le dice la gente. Por eso tenemos este brillo que ves aquí tan peculiar. Oye, Rafa, déjame decirte, tuve la oportunidad y gracias de verdad, gracias a ti, a Sai, por darme la oportunidad y a Juanita, Panadería Juanita, de que me dieron la oportunidad de vivir una tarde, pues de ver cómo es la venta. Y cuando de repente, ¿cómo se llaman estos? ¿Me decías? Laureles. Laureles. Veo que sacas una charola. Completa. Completa. Laureles. Y yo digo, oye, ¿y esos sí se venden? Sí, sí se venden. Y digo, ¿cómo cuántos son? No, pues, ¿qué eran? Como... Era como 150 más como, o menos. Y dije, ¿se venden? Sí. Ahorita vas a ver que no sé qué, luego viene alguien y se lleva 80, 30. Y, ay, ¿cómo sí. crees? No sé, que no sé. Y de repente estoy parado allá y dice, oye, quiero 100. Y yo, era verdad. Sí, es verdad, oye, capitán. Los buscan mucho. Sí, los buscan mucho. Fíjate que se los llevan a la Ciudad de México, muchos de ellos. ¿Qué? Tenemos unos clientes que se los llevan, bueno, los mandan a Estados Unidos. ¿En serio? Y hay clientes que ya llevan generaciones con nosotros y se los mandan a sus hijos que están en España o están en Alemania. ¿Cómo crees? Sí, sí, capitán, porque ya se fueron a vivir allá sus hijos, pero piden pan de Juanita. De Juanita. Oye, entonces, entonces es especial, es un sabor diferente. Sí, totalmente. Es más, antes de que empieces la carrera, yo sé que te va a hacer falta, capitán, en algún momento. Oye, pero, bueno, a ver, ¿el sabor es el mismo de los tres o no? No, cambia, a ver, cambia. ¿Cuál es cambia la diferencia? Porque el proceso de elaboración, ajá. Mucha gente piensa que es que se saca de la pasta hojaldre y no es así. ¿Ah, no? No, es una okay. masa totalmente diferente y sí, en el procedimiento, en la elaboración, se enrolla y al enrollar se vuelven capas.
que nos genera como si fuera un hojaldrado. Ajá, un hojaldre, el pastel de hojaldre. Como si fuera pasta hojaldre, pero no es así, o sea, es un pan hojaldrado, pero no se saca de la pasta hojaldre. Ok. Ahora, es en cuanto a las regañadas, los laureles es una pieza totalmente diferente. Ajá. Y este lleva una elaboración de dobleces. Al doblarlo, logramos esta forma. Ajá. Digo, tendríamos que... Sí, tómalo, tómalo para que lo vean. Ahí está, lo vea el público. Uh-huh. Nuestros tripucuates. Y vean, la terminación del pan lleva tres dobleces. Haz de cuenta que esta servilleta la doblamos en tres. Ah. Luego lo enrollamos, okay, y le damos la forma de este círculo. Ajá. Y al final le ponemos azúcar, que es la que hace que brille. Brillo. Así es. Oye, qué padre. ¿Y esta es diferente? Totalmente diferente. Esta es una masa un poco más dura, uh-huh, pero el procedimiento es totalmente distinto a la regañada laurel, pero muy parecido, digo, muy, muy parecido a la pasta hojaldre, nada más que esta se empasta, wow, con harina y manteca, y al final se espolvorea el azúcar. Y le da este brillo. El brillo lo damos... porque se hornea a una temperatura superior a los 180, estamos hablando como 200 grados centígrados. Ajá, y se ahí, carameliza. Sí, carameliza, porque aparte está la leña ardiendo y eso provoca que no se caramelice, wow, el azúcar. ¡Wow! ¡Qué interesante saberlo! Y pues bueno, entonces, ¿y este pan es oaxaqueño? Sí, capitán. Porque si sí se llevan a México y se llevan acá y se llevan a todos lados, digo... Bueno, es un pan mexicano. Es un pan mexicano. Sí, o sea, ¿lo venden en otros estados? En otros estados del país sí lo venden, capitán. Pero, digo, la característica muy peculiar de nuestro pan es que, ajá, se hornea en pan en horno de leña. Así es. Ok, eso es lo que le da otro pan. Le da ese sabor, ese sabor tan especial. Mira, creo que se está haciendo agua a la boca. Sí, no, ya, si me lo permiten, tripucuates y tripucuatas. Oigan, vayan a la panadería Juanita, que está ubicada, ¿dónde, por en favor? En el interior del mercado 20 de noviembre, local número 211. Ahí nos encuentran. Ahí está, de verdad, y no les estoy mintiendo, de verdad. Trato de no mentir en mi vida, de verdad, pero aquí... Así, sacan la charola y de repente, me dan 100, por favor, y yo, órale. Ahí literal, como pan caliente. Como pan caliente. Y sí, el pan vuela literalmente, más rápido que la nave de Tic Tac, eso sí les puedo decir. De verdad, vayan y de verdad, hacen cola. De verdad, literalmente, yo los veía a ustedes, pues sí, hasta yo me metí a ayudarles allá. De hecho, te pusimos como cajero, capitán. No, está bien, ¿no? De eso se trata. Tuviste cómo llega la gente y quiere que le despaches. Y agradecerte a ti, Rafa, a tu esposa, a Sai, por esto, ¿no? Que esta oportunidad y estar al lado de la gente, eso es bonito y eso es padre, me encanta. Y digo, la gente que te ve y te conoce y nos ve en el programa, así es, se te quedaban viendo como, bueno, ya tienen cajero y aquí nuevo. Estamos. Oye, Rafa, muchas gracias. Y mientras nos preparamos para nuestra primera pausa, tripucuates y tripucuatas, ¿qué les parece si yo disfruto de este riquísimo pan de Pastelería Juanita? Y búsquenlo como Pastelería Gourmet Azul Azul, también por si ya viene su cumpleaños, pues ahí ustedes lo van a disfrutar. Gracias, Rafa. No, hombre, y pues capitán, bueno, vamos a disfrutarlo, a ver qué les parece. Y no soy un truap, ¿eh? Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, tripucuates y tripucuatas. Oigan, muchísimas gracias. Nos están saludando desde Puebla. Aprovecho para mandar un saludo con mucho cariño a nuestro buen amigo Fernando García Crespo. Gracias, Fer. Un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias también a nuestro buen amigo Gabriel Alatriste. Muchas gracias, Gabriel. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar al pendiente de la nave de Tic Tac. Gracias. Y a mi queridísima Vicky Fuentes también. Un beso enorme a Vicky. Gracias por estar en contacto con nosotros. Y bueno, oigan, tripucuates y tripucuatas, se acerca ya la época que a muchos oaxaqueños y a muchos mexicanos nos gusta, que es la festividad del Día de los Muertos. Y las leyendas, las historias macabras son especialidad de quien nos acompaña en el día de hoy. Así que me da mucho gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a mi querida Anita. ¿Cómo estás, Anita? Buenas tardes, Capi. Muy bien, buenas tardes, gracias. Qué gusto tenerte aquí en la nave de Tic Tac. Oye, tu especialidad son las cosas, las leyendas y eso, ¿verdad? Sí. ¿Las disfruto? Sí, las leyendas, las disfruto mucho. La verdad, sí. ¿Por qué me río, mi querida Anita? Porque ayer, el miércoles que estuvo aquí con nuestra querida Perlita, sí, le compartí una historia.
Sí. De las dos canastas. Entonces, yo la disfruté mucho, pero más disfruté la cara de ella. Como de muchos tripucuates y tripucuatas, pero bueno, es parte de esto, de sí, lo claro que es que la sí. narración, ¿verdad? Así es. Oye, ¿hoy nos tienes preparado algo? Ay, sí, hecho verídico. ¿En serio? En serio. Vamos a poner atención, así que prepárense, tripucuates y tripucuatas. Llega Anita con una historia muy macabra y ella forma parte del CLEAC y están aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. ¿Dónde más? Adelante, Anita, te escuchamos. Bueno, venga. Vamos a comenzar. Las brujas en este tiempo están disfrazadas. Así es. De ancianitas por la calle, de viejitas mal encaradas. Un suéter muy negro. Muy delgaditas, suéteres negros, rebocitos y demás. Ah, pero debajo de estos suéteres hay unos huesos. Porque, órale, ¿sabías tú que las brujas en esta época se quitan su piel? No. Y las ponen a remojar en unas tinas de agua. Y vuelan por los cielos diciendo, ni para el diablo, ni para Dios. Okay. ¿Sí? Y sucede que cuando ellas están volando por los cielos, ocurren muchas otras cosas. ¡Wow! Se dice que las brujas aprovechan la oscuridad. Okay. Pero también se cuenta que cuando llueve y el sol sale, es porque una bruja se está casando. Órale, ok. Sí, esta bruja, después de casarse, pues tiene que rejuvenecer un poco. Y para esto sucede lo siguiente. En una noche en que todas las familias están durmiendo, esta hermosa bruja que quiere recuperar juventud empieza a recorrer los tejados, los techos de lámina, cerca de los ríos, de los arroyos, de las vías del tren. ¿Qué? Se posa en una casa de lámina cuando se escucha una pisada muy fuerte y se sume la lámina. La mamá del bebé no escucha ningún ruido, puesto que ha sido dormida precisamente por la bruja. Dicen y cuentan que la madre no puede escuchar, no puede reaccionar. Pero alguno de los familiares sí se dio cuenta de esto. ¿Qué pasa? Van, la quieren despertar, la mueven y ella no reacciona. La bebé sigue llorando y llorando y cada vez su llanto se siente más angustioso todavía. El padre decide tomarla entre sus brazos, la apapacha, le habla, pero la bebé no se calma. Wow. Y el grito es más intenso, más fuerte, más desgarrador. La mamá no despierta. En una desesperación, le botan la cachetada a la mamá. ¡Wow! No reacciona. La bebé está exageradamente desesperada con su llanto. Un llanto angustioso, un llanto que se te quiebra aquí en la garganta, que ya no se aguanta. Entonces es cuando la mamá reacciona, se despierta y... ¿Qué pasa? No ve, ella no ve nada. Ella absolutamente dice, ay, déjenme dormir. El esposo le dice, despierta, que tu hija está llorando, ¿qué no la escuchas? No está llorando. Agarra y se vuelve a acostar. Le dicen, no, te tienes que despertar, porque se empiezan a escuchar pisadas en la lámina, fuerte, cada vez más fuerte. Entonces la mamá se queda así escuchando, exactamente en el momento en que la mamá alza la vista, no, se sume la lámina, no, y ahí estaba parado algo. El papá le dice, ¡párate! ¡Vamos a salir a ver qué es! En ese instante la mamá se estremece y se le enchina la piel y siente como no puede dar ni el paso, ni siquiera puede salir una palabra de su boca. Y le dices que no puedo. No. ¿Qué? ¡Dime! ¿Vamos a salir? ¡No! Y ella se resiste a salir porque empieza a sentir mucho frío. Un frío
que no es un frío normal. No es un frío del Día de Muertos. Es un frío de un muerto. ¡Wow! A duras penas si pueden salir. Y él le dice, ¡voltea! ¡Voltea! ¡Tienes que voltear! ¡Agarra a tu bebé! Porque el bebé no se calmaba. Cuando la mamá la toma, entonces se calma. Y la mamá voltea y solamente ve una sombra negra que estaba parada. Y conforme empieza a avanzar, se empieza a hacer más chica, más chica, más chica, hasta terminar siendo la figura de un gato negro. Se fue de la casa. ¿Qué? Pero en realidad era una bruja. Porque las brujas toman la figura de cualquier animal negro. Claro, claro, claro. Sea un gato, sea un pájaro, sea un buitre. Cuentan y dicen que a la niña le quedó un lunar negro cerca de la mano. ¡Wow! Así es. ¿Y fue verídico? Fue verídico. ¡Órale! Oye, cuando estaba escuchando de los gritos y todo eso, me acordé de los niños que estudian en, cursan el sexto grado de primaria en la Escuela Ignacio Zaragoza, que se la pasan llorando, y ahí todo eso. Y más los del B, los del A no tanto. Los hay que del tener B, cuidado. Hay que tener cuidado. Sí, porque mira, hay un detalle. Yo leí en un libro a ver. Algo, ¿eh? Y yo creo que sí van a tener cuidado, porque dicen que las brujas les chupan la sangre en una parte muy especial a los bebés. Órale, ¿en cuál? En el ombligo. Y en el dedo gordo del pie. ¡Órale! Por eso mejor que se corten las uñas, ¿no? Ah, porque no, imagínense, sí. Si se chupan el... ¡Ay, guácala! ¿No? Sí. Yo, ¿cuál? Cuando estabas diciendo de las brujas, dije, no, con que no vaya a decirle que la maestra es... No, 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 dije, no, 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 no. Ahí sí no nos metemos. No, no nos metemos, no, 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 ahí no, sí no. Le mandamos un saludo con mucho cariño a todos los maestros de la Escuela Ignacio Zaragoza, desde el primero hasta el sexto. Hasta el sexto. En especial al sexto, ¿no? A los sextos. Sí. No, les mandamos un saludo. Sexto A, sexto B. Sexto A, B hasta la Z. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Sale? Les mandamos un saludo con mucho cariño a la Escuela Ignacio Zaragoza. Con mucho afecto de parte de todo el equipo de la nave de Tic Tac. Y porque hace unos días visitaron la nave de Tic Tac. Ah, entonces, ¿sí? Pues están viendo. ¿Cómo ves, sí, Anita? Eso es padre. Eso es muy bonito. Sí, vienen a conocer. Eso, de eso se trata. Oye, Anita, también platícanos, por favor, porque lo bonito aquí es que el CLEA sigue fomentando la lectura. Claro que sí. Sigue acudiendo a los mercados, qué padre, qué labor tan bonita hace, me encantan todas y cada uno de ustedes, de verdad, por lo que hace a favor de la lectura. Bien, mi reconocimiento a cada uno de ustedes, porque gracias. Lo hacen desinteresada, lo hacen de corazón, no tienen un pago, pero tienen el pago de la sonrisa de la gente que lee. Ese es el pago, ese principalmente es el... ese es el pago, claro. El pago de la sonrisa, el pago de que los niños lleguen. Así es. Y te digan, oye, este libro ya lo leí, pero yo quiero este otro, porque así ellos es. Se acercan y escogen sus libros, ellos son los que hacen su selección, eso. Al igual que a los padres de familia y así es. Todas las personas que están en el mercado. Oye, Anita, pues muchísimas gracias por estar aquí en este viaje. A nuestra querida Ana María Quintana, de verdad, muchas gracias. Gracias, gracias Anita. Capi. Gracias, gracias al CLEAC. Y te invito a ti y a todos nuestros tripucuates y tripucuates que nos están viendo en este momento a que nos acompañen a ver un capítulo más de ¿quién? De Roncho, el perro malapata. Caricaturas, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Enseguida volvemos. ¡Vamos! Mm-hmm.
Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Muchísimas gracias. ¿Y qué creen? En este momento estoy recibiendo un mensaje de el papá de Roncho, el creador de Roncho, nuestro buen amigo Ricardo Arnaiz. Y él radica en Estados Unidos, en Los Ángeles, y me está escribiendo para darme una buena noticia. Capitán, yo te apoyo con un kilómetro para este medio maratón. Gracias, Ricardo, de verdad, muchísimas gracias. Ya uno menos. Y ahora sí que tú dime qué kilómetro es el que eliges. Y de verdad, gracias. Gracias por sumarte a esta causa y te lo agradezco a nombre de todas las niñas, todos los niños que se han convertido en heroínas y en héroes que están apoyando a esta causa. Y me va a dar muchísimo gusto correr ese medio maratón con esta causa. Para ti, de verdad, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Oigan, y me pongo de pie porque, ¿qué creen? Llegó el momento de disfrutar de una actividad muy bonita. A mí, en lo personal, me gusta mucho y sobre todo de ver que gente oaxaqueña es tan talentosa como mi querida Anita Muquiarte, que está aquí con nosotros. Anita, ¿cómo estás? Muy bien, aparte gracias. De guapa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué hora? ¿Qué es lo que...? Unos pancitos de muertos hechos de... Este es en jícama y este es en betabel. ¿En jícama? Sí. ¿Pero por qué estás...? Pero así? Porque la pinté. Sí, con pintura comestible. Oye, y unas calabacitas en mandarina. Mira, ¿qué se me ocurre para ponérselas al altar, ¿no? Sí, claro. También se puede hacer el pan de muerto en melón o en papaya, o sea, ahí es ya la fruta. Órale, pero es la misma fruta. Sí. Entonces es un... Este es betabel. Es betabel. Y este es jícama. Pintada. Pintada. Y las calabacitas de... Mandarina. De mandarina. Oye, está padre. Qué bueno. ¿Y hoy qué nos vas a enseñar a hacer? Vamos a hacer el pan de muerto. ¡Ah! ¡Órale! Pues manos a la obra. Oye, antes de empezar, sí, ¿cómo claro. vas con la preparación de tu concurso? Yo creo que te pongo más nervioso yo en ponerte a ti. Así como, ¿cómo vas? ¿Ya bien? Pues sí, más o menos este fin de semana. Ajá. Salimos para Puebla a practicar. La buena vibra. Muchas gracias. La buena vibra. Pues ahí. Eres muy talentosa. Confío en ti, siempre sí, confío en ti. Y vas a salir triunfante. Los oaxaqueños siempre damos más. Entonces sé que lo vas a dar, ¿no? Sí, entonces, muchas gracias. En buena hora, en buena vibra y la buena vibra para ti, de verdad. Lo mejor para ti, ¿sale? Y pues ahora sí, vamos con tu pan de muerto, a ver. Pero ahora ahorita sí. nos vas a ayudar. Ah, yo los voy a... Ah, mira, ese es el reto. ¡Wow! ¿Me vas? A ver. Ah, yo te tengo un chiquito, así que es más okay. rápido. Ok, bueno, a ver, ¿qué lo...? Vamos bueno, lógicamente ya está pintado, pelado, pelada, ¿no? Sí. Pelada. ¿Okay? Vamos a hacer un circulito. Y con un, a aquí. Ver, yo lo hago primero. Ok. Órale. Es más chiquito. Ok. Aquí. Ok. Luego el círculo. Órale. Se ve fácil, pero nada que ver. Así que, pero pues ustedes, tripucuates y tripucuatas, oigan, háblenle a Anita también por si quieren tener un curso, lo pueden hacer. Así ¿y luego? De ahí, ¿le saco? Sí, le quitamos la orilla. Ok, le voy a quitar la orilla. Oye, de verdad que se ve fácil, pero no, no te creas. No te creas. Ya te puse a sufrir. No. Me encantan los retos, ya sabes, ¿no? Oye, nos vas a apoyar echándonos porras en el medio maratón, ¿eh? Sí, claro, ahí vamos a estar ahí. Por favor, ahí necesitamos muchas porras de todo. Para que no se nos quiten las energías, ganas. ¿No? Sí, claro, ¿no? Ahí voy, Anita, tú no te desesperes. Soy principiante, acuérdate. Sí, no. Pues lo dejé chiquito. Ahí está, sí. Dice nuestra productora que ella va a estar moralmente apoyándonos. No, que ella va a estar en varios kilómetros llevándome agua, por favor. Una pipa, por lo menos. Esperemos que no esté muy caluroso ese día, pero bueno, si no, pues a hidratarnos, ¿no? A ver. ¡Ay! Ay, más o menos, no me vayas a regañar porque... No me está saliendo así como a ti, pero bueno. Ok. Y también todo esto se puede comer, ¿verdad? Ah, sí, claro. ¿Ahí sí. va? ¿Ahí va? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ahí va. Ahí va. Ok. Si no, jálame las orejas. Dale. Luego, ¿qué ahora sigue? Le vamos a hacer aquí como un gusanito, así, mira. Ah, ok. Uh-huh. ¿Así? Ajá.
¿Ok? ¿Y luego? Del otro lado igual, lo mismo. ¿Cómo qué? ¿Como tipo ¿Cómo hojas? Ajá. Pero, a ver, ¿sí? Ajá, lo metes y luego lo sacas. ¿Vuelta? Ajá. Y ya luego lo empiezas a sacar. Uh-huh. Órale. Está bueno el reto, mi querido. Un día los voy a retar a ustedes para ir a correr, ¿verdad? A ver si es cierto. Ok, ahí va, ahí va. Y lo vas a sacar. Ahí puedes meter el cuchillo acostado para que no te cueste tanto trabajo sacarlo. Ah, sí. Así, mira, acostado. Ok, así, más o menos. Ajá. Ahora. Del otro lado lo mismo. Ok, ahí vamos. Espero no tardarme. Claro que sí, claro, por supuesto que ahí vamos. ¿Así más o menos? Bueno, sí. Yo no encuentro mucha forma, pero... Le vas a hacer otra acá. Hazle, bueno, tienen que ser cuatro. Pero... ¿Cuatro? Bueno, sí. Espero que el cálculo esté bien, ¿verdad, tripucuates? Pero bueno. Con cuidado, porque... Sí, porque ya me di cuenta que es tiene bastante filo esto. Sí. Así que ya saben, tripucuates también, si van a hacer esto, que esté en la supervisión de papá o mamá. De papá, mamá, abuelito, abuelita, ¿no? Pero los maestros también, ¿por qué no? Que les enseñen a hacer arte en fruta. Ideal para estas fechas de Día de Muertos. Claro, por supuesto. En lugar de colgar las jícamas, las podemos hacer. Transformarlas en esto. Y ya no las comemos. Y ya después no las comemos, ¿no? ¿Así? ¿Así más o menos? Ajá, ya ves. Ahí voy. Ya me salió mejor. Ya me salió mejor. Así me acuerdo cuando tomé el curso también de pan de muerto. Mis primeros panes no salieron tan bonitos, ¿verdad? Pero ya, el tercero ya. Los segundos tampoco, ¿verdad? Pero hasta el tercero. Y entonces mejor voy a Juanita a comprarlo. Dale, cierto. ¿Por qué? Ahí está. ¿Así? ¿Más o menos? Sí. ¿Y me falta una? No, creo que me van a salir más. Dice para el cálculo. Es que te salga. A mí me salieron seis. ¿Seis? ¿De qué color lo quieres pintar? ¿De amarillo o de azul? Quieres. Azul, a ver, ¿qué tal? En lo que yo termino, tú síguele, porque si no, nos vamos a tardar acá y yo no voy a terminar aquí nunca de hacer mi pan en jícama, pero aquí lo interesante es aprender. ¿Qué le pones? Entonces, ¿pintura vegetal? Ajá, sí, comestible. Comestible, claro. Okay. Y ya nada más con agua. ¿Con y ya agua? Nada más se remoja. ¿Y ya con eso se pinta? Sí. ¿En serio? ¡Órale! Bueno, eso es lo que va a estar más. Más pintura. ¿Ahí está? ¿Así? Sí. ¡Órale! Ahí está, miren, tripucuates. Es la primera vez y pues ahí está, miren, para que vean. Ahí está. Sí se puede. Sí se pudo. Y entonces es ahí dejarla que agarre. Que repose un poquito, sí. Perfecto. Y ya de ahí, pues, la podemos poner allá en nuestro... En el platito. O le ponemos, inclusive hasta le podemos poner caritas de... De las de las del pan. Ajá, ¿no? Sí, claro. Aquí tiene unas calaveritas. Es una calavera en sandía. Ah, es que no la había... ¡Órale! Esas no las había visto. ¡Qué padres están! ¿Ya las vieron? Miren, ahí está. Ándale, ahí está. Para que la vea. Es con cáscara de sandía, ¿verdad? Con cáscara de sandía. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vamos a sacarlo ya nomás. Ya le pones. ¡Mira! ¡Órale! Y puede ser el color que elija así cada uno. Es, sí. Y entonces esa mientras la ponemos, sí, para que... Agarre color. Ahí está. Ya, bueno, es parte de... Oye, Anita, pues de verdad muchas gracias. Siempre es un gusto. La buena vibra para ti. Muchas de verdad, gracias, ¿no? Todo va a ser bien, va a salir eso bien. Espero. Y pues bueno, de verdad que vamos a estar muy al pendiente. Tomas muchas fotos. Sí, voy a estar subiendo, compartiendo información, todo. Sí, claro. ¿No? Y de verdad que manda a Oaxaca una digna representante de hacer este... Hacemos lo que podemos. No, así lo haces. De verdad, de este arte que tú lo haces muy bien. Saludos a toda la gente bonita de Ocotlán, de verdad, a tus papás, a tu familia, ¿no? Así es. Que es lo más importante, sí, también, siempre eso. La familia que te está apoyando. Y gracias por enseñarnos. No, gracias a ti por compartir esto, que es tu arte. Ah,
No, sí, de verdad. Gracias. ¿Qué gente tan talentosa tiene Oaxaca y Anita Muquiarte? Búsquenla, por favor, como Ana Muquiarte en redes sociales, con K de Tita, ¿verdad? Gracias, Anita. Oiga, y pues bueno, me tengo que despedir, pero sí, gracias por enseñarnos a hacer un pan con jícama. Sí, ¿no? Y calabacitas y con betabel y en cualquier cosas creativas, sí. ¿Sale? Ok, muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando ya a la recta final de nuestro viaje, tripucuates y tripucuatas. Llegó el momento de decir hasta mañana, tripucuates y tripucuatas. No, hasta el lunes. Pero lo más importante, ¿qué les parece? Recuerden que el sol brilla primero en tu corazón y después sale a tu exterior. Comparte nuestro viaje y sobre todo dile a todo el mundo que la nave de Tic Tac está por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Canal 9.1 en HD, Televisión Abierta. Que Dios me los bendiga y nos vamos antes de que lleguen los trops. ¡Nos vemos! ¡Vámonos!